Boa tarde, estamos aqui reunidos virtualmente nessa hoje para inaugurar o semestre, o primeiro semestre do ano de 2021. Podemos dizer que estamos abrindo nosso champanhe no dia de hoje, e é com muito prazer que eu, eu divido aqui essa mesa virtual com a professora Glaucia Montoro. Professor Alain Pascal Cali e ao nosso ilustríssimo convidado, o professor Noel Alain Gauthier. É, nós temos é, esse momento de hoje, ele é muito importante, enfim, nós ainda estamos vivendo o nosso isolamento físico e 2021 é o ano que marca os 20 anos do, da inauguração do curso de graduação em História. Do ICHS da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nesses 20 anos, enfim, saímos de um departamento verdade, nem tínhamos um departamento, enfim, um curso que funcionava com cinco, seis historiadores e hoje temos um departamento com 25 historiadores, com graduação, pós-graduação, acadêmica e profissional. Temos o PET. Participamos do, do PIBID durante muitos anos e agora estamos na residência pedagógica. Um curso que mostra a sua, sua importância, a sua pujança dentro da região e que tem formado muita gente nesses 20 anos. Então, de alguma forma, essa aula inaugural também é uma forma de festejarmos os 20 anos do nosso curso de graduação que esperamos mantê-lo por mais 20, por mais 20 e por mais 20 anos subsequentes. Então, eu passo agora a palavra para o pro professor Alan Cali, que foi quem organizou esse evento, muito gentilmente, em nome da, da coordenação. Foi mais uma vez o convite ao professor Noel Allende e também à professora Glaucia Montoro, nossa, nossa professora de América Colonial e que vai muito nos ajudar aqui nessa conversa. Então passo para o professor professora mas antes para a professora Cláudia Montour para que ela também possa dar o boa tarde dela a todos nós. Obrigado. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Elan. Boa tarde, ao nosso convidado Noel. Lend. É, nós agradeço o convite por estar aqui hoje. É uma honra. É uma honra poder né, tá, fazer parte desse departamento aí fazendo é, tanto com tantos anos de, de existência com tantas conquistas então é um prazer é, estar aqui agradeço a, o convite é muito obrigada e muito obrigada ao nosso convidado pela presença uh, boa tarde a Felipe e a Gláucia dois colegas Uh, por essa oportunidade antes de apresentar o nosso palestrante o professor Noel eu gostaria primeiro agradecer o, o José e a Geira a meus colegas porto-riquenhos e graças a eles uh, chegamos a Noel então agradeço eles e já vou avisando que vai Hoje vamos ter a palestra do Noel. No mês de novembro, vamos ter só porto-riquenhas que vão falar até dezembro. E vamos ter uma palestra por mês sobre a temática, porque é um assunto desconhecido. E vou também agradecer muito a Marcela Oliveira, que fez o cartaz, pesquisou a foto do, do palestrante, colocou no, no cartaz e que fez isso gentilmente o João que está aqui a Maria ajudando então voltando ao professor Manuel quando a apresentação foi feita eu fiz a proposta dessa palestra ele gentilmente na hora aceitou eu fiquei tão impressionado que eu fiquei falei com Filipe falei com Hilão o, o chefe de departamento que não está aqui hoje então Noel Aliente Gortia é professor de música na escola superior de Educação artística uh, no México. E ele vai trazer uh, esse debate, não vou me alongar na apresentação. E boa tarde, e mais uma vez, Noel, muito, muito obrigado. tem a palavra. Muito obrigado. Eh, Meu domínio do português brasileiro se estende a dizer eu não falo português. Eh, pero estoy muy agradecido por eh, la invitación a participar en, en esta actividad tan importante para el programa de historia. Y una de las cosas que quiero señalar es que mi preparación es dual. Eh, yo tengo un grado en Historia de Puerto Rico y el Caribe. Eh, y entonces también tengo una especialización en la diáspora africana del de hemisferio de, de las Américas. Pero gracias a, a la universidad y también eh, al profesor Alan Cali eh, y también al compañero puertorriqueño Pablo Luis Rivera, quien este, estuvo involucrado en la gestión de, de esta presentación. Eh, quiero leer o compartir unas palabras que son de datos y reflexión y entonces compartir unos ejemplos musicales en la medida en que lo podamos hacer eh, para hacer el punto que quiero hacer. Y esto se refiere a que los seres humanos eh, como sujetos musicales eh, producimos música como objetos de, de nuestra expresión. Eh, y que esta capacidad humana de musicar, ¿no? de actuar usando el verbo y no el sustantivo, de, no solo ocurre como parte íntegra de los procesos de organización social del gregorio humano a, al que pertenecemos, además de que ese mismo acto de musicar, eh, como parte integral de ese proceso creativo de la sociedad, hace visible en conductas observables nuestras visiones de mundo, ¿no? la subjetividad social e individual. Eh, esta corta presentación abordará eh, el aspecto de la manifestación de las visiones de mundo en actividades musicales a través eh, de dos aspectos de esta. Primero, a través de la forma y manera en que, a través de las actividades musicales específicas durante el siglo XVII y XVIII, en el mundo atlántico, luso, hispanoparlante, se desplegaron representaciones del imaginario prevalente sobre los seres humanos libres o esclavizados, provenientes tanto de la península ibérica, como de la región de Guinea en África o de sus descendientes. Segundo, a través de una muestra de ejemplos musicales, ¿no? intento presentar el impacto que tuvo durante los mismos siglos XVII y XVIII la demografía africana y afrodescendiente en la conformación de una cultura musical, tanto en la vida cotidiana de la población en general, como en la creación de un hacer musical burgués y aristocrático. Cuando hablo de imaginación o imaginación racial, eh, me refiero al agregado de ideas que atribuyen valores de comportamiento, actitudes personales y perfiles psicológicos como características inherentes a la biología humana. ¿Qué quiero decir con como inherentes a la biología humana. Pues lo que quiero decir es que durante estos siglos las características fenotípicas de los seres humanos eh, que provenían de la región de Guinea y África Occidental, o sea, su color de piel, la forma de sus labios, el tipo de cabellera y sus actitudes hacia la vida, se codificaron sin ninguna base en la biología humana en la categoría de raza. ¿Cómo esta visión de mundo sobre otros seres humanos se expresó en el hacer musical, en las Américas en general, y en México, Brasil, Cuba y Puerto Rico en específico? ¿Cómo esta visión de mundo sobre otros seres humanos ha impedido ver y apreciar? los actos creativos de los africanos y afrodescendientes que forman los pilares de la cultura musical en el mundo atlántico, luso, hispano, parlante. Y aquí entramos a algo donde me interesa estudiar y es parte central de mis investigaciones, es la relación entre música, demografía y población. Por ejemplo, para 1545, eh, Benavente Motilinía, eh, en este gran párrafo, muestra tres instancias donde él se sorprende de cómo los seres humanos de Tlaxcala, de, de Tehuacán, de Quetezcoco y de la misma Ciudad de, de México eh, tienen una capacidad increíble para aprender en poco tiempo, no solamente a interpretar y ejecutar música europea, sino a aprender los rudimentos musicales necesarios para su creación. ¿Y por qué esta sorpresa? Pues precisamente por la ignorancia que tenían los europeos de cómo estaban estructuradas las sociedades. Eh, del hemisferio americano y de la Confederación Mexica. Y una de ellas era que ellos nunca entendieron en esos inicios de que dentro de las sociedades trascadas de Tehuacán y Mexicas existían ya los músicos profesionales, donde habían escuelas de música. Así que ellos nunca pudieron hacer la correlación entre un músico mexica que aunque no conociera y no conocía o estaba conociendo por primera vez la música que proveía, que provenía de la península ibérica, pero sí ya tenía una tradición de disciplina de estudio de entender que la música era arte integral de la cultura, como diría Alan Merriam, eh, ellos entendían conceptualmente que la música existía en la cultura y existía como cultura. Así que, después de ver esto, no nos extrañamos en, la, en las Américas. Ahora, siempre hay que recordar que el mundo atlántico, en las Américas, en los territorios en que los reinos de Portugal y Castilla eh, Que hablaban castellano y portugués la vía de la población, qué quiere decir que entonces no nos debe sorprender que las capillas de música en las iglesias y que los músicos profesionales no la la música afro-mestizos y para los afrodescendientes como una forma de movilidad social. Y en San Cristóbal de las Casas, en el, lo que hoy es el estado de Chiapas, vemos como en 1625 la capilla de por indígenas. Personas que venían de Tlaxcala, personas que venían de lo que hoy es la Ciudad de México. Ahora, a pesar de ser la mayoría demográfica de la población, la forma en que se representaba a las personas provenientes de la región de Guinea en África y a sus descendientes en las dramatizaciones de las historias bíblicas y religiosas en los días de fiesta, como la víspera de Navidad, y el Corpus Christi fue siempre una representación negativa. Ahora, eh, vamos a intentar escuchar un pedazo de una pieza. Uh, y lo intenté con esta, con este tipo de pieza. Es que viene de una tradición creada y desarrollada en Europa. ¿Y cuál era? La, el día de Nochebuena, para celebrar la Navidad, los personajes en la representación de los, de los pastores que iban a adorar al niñito Jesús eran sustituidos por miembros de la sociedad que se consideraban marginales. La población proveniente de lo que hoy es Senegambia, Guinea-Bissau, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Estaban representadas en el sur de España que se representaba esa noche, eran músicas. Afro-mestizas que se habían aprendido en la calle. Los blancos se pintaban la cara de negro con corcho quemado y hablaban y bailaban como ellos pensaban que bailaban y hablaban los negros de Guinea. No sé si es posible escuchar. Eh, un ejemplo de esta, de esta pieza, pero esta pieza está dividida en dos secciones. La parte primera, que es el juguete, eh, se canta representando a los pastores caminando hacia eh, caminando hacia, hacia Belén. Eh, ok, vamos a ver. Si puedo tener un ejemplo. Oh, ok, vamos a, a escuchar. Vamos a escuchar un ejemplo, un corto de esta pieza. Si la velocidad de la computadora me permite. Okay. Okay, estoy tratando de compartir. Okay. Ok, no encuentro dónde colocar la dirección. Oh, ok, vamos a hacer lo siguiente, a ver si... Eh, okay. Estaba sonando. No sé, yo espero que eso lo estén escuchando. Si notan, okay, vamos a ver. Muchas gracias. Eh, okay, ¿dónde está mi, mi presentación? ver si esto... Okay, no se quiere... Ok, entonces, eh, otra pieza que quería compartir porque como vieron, escucharon, eh, estas son piezas bailables eh, que... Eh, que eh, que establecía dos cosas contrastantes. Una era la visión racista de quienes lo interpretaban, no, de la forma y manera en que hablaban eh, los africanos, las personas de Guinea. Pero al mismo tiempo, lo que revelaban era que la misma población europea y europea descendiente para poder hacer ese tipo de representación, ellos mismos habían compartido espacios sociales, espacios de celebración y una experiencia compartida de expresar corporalmente ¿no? el regocijo de la Navidad. Por ejemplo, en la pieza de Asiolo Flasiquillo, lo que vemos es cómo eh, el compositor... Juan Gutiérrez de Padilla, eh, no solamente presenta la tradición musical mestiza y mulata que se estaba dando en esa época, sino que lo muestra también en el uso del lenguaje, ¿no? donde usa vocablos nativos y vocablos afrodescendientes mezclado con versos en español. Eh, si pudiéramos eh, escuchar un poco de ese ejemplo, eh, es una, un ejemplo exquisito de lo que estaba ocurriendo en las Américas en ese entonces, ¿no? ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo? Músicos como Juan Gutiérrez de Padilla cruzaban el Atlántico y se encontraban con un imperativo de la conquista eh, política e ideológica de las Américas, eh, de empezar a utilizar el lenguaje de los nativos y el lenguaje de aquellas personas esclavizadas que se querían evangelizar. Pero una de las cosas que ellos no previeron es que estos músicos eh, entrenados en notación musical, empezaron a codificar usando la nueva tecnología de la notación musical, patrones rítmicos y patrones melódicos de las culturas sometidas. Y esto comenzó un proceso donde en las Américas se crea lo que yo llamo un desarrollo diferenciado de la cultura europea, ¿no? donde sí se siguen los patrones y lineamientos de la forma de componer de las músicas europeas, pero desde un principio eh, esas formas europeas empiezan a adoptar, no solamente a adoptar esas prácticas musicales y bailables de los nativos y de los seres humanos traídos, capturados y esclavizados de áfrica, sino que los europeos nacidos en las américas se crían practicando esa cultura musical como propia. no, y entonces se da una dinámica eh, donde a pesar de que la cultura europea y las maquinarias políticas e ideológicas europeas son las que se imponen, pero que en la vida cotidiana y en la práctica de estas fiestas, eh, se, entonces esta forma de hacer música uh, eh, esta música eh, deje una, una huella. Eh, Hay forma de escuchar un poco de esta pieza de Asiolo Flasiquillo. ¿Ok? Eh, entonces, prosigo. Eh, hay una pieza eh, que es una de mis favoritas y es Tamba Lagumba, también de Juan Gutiérrez de Padilla. Y, y esta pieza eh, presenta algo bien interesante e importante para el desarrollo musical en Europa. Esta es una negrina a seis voces, cantada también para Nochebuena. ¿No? los pastores que entran a bailar eh, son negros de Guinea que vienen a bailar el, la, la primera parte de la pieza usa el estilo concertante que se va a establecer como un estilo de composición en el barroco y ¿qué ocurre? No? empiezan los solitas cantando tamba la gumba y entonces le contesta eh, el coro de la misma forma cuando empiezan a bailar sobre a frente al niñito jesús no empiezan a bailar eh, inclusive hay otra pieza que se llama eh, a ese rigor de repente ¿no? este, que hablan y dicen, ¿no? y, y vamos a bailarle esta zarabanda al niñito Jesús. ¿Por qué esto es importante? Porque la zarabanda es un género musical creado por la población entre las Américas y Europa. La zarabanda es adoptada no solamente como música popular, sino como baile de corte. ¿No? Y es esta zarabanda la que termina siendo parte de las suites barrocas, ¿no? tanto francesas como italianas, y después la de las famosas suites de Johann Sebastian Bach que contienen zarabanda. Esas zarabandas que compone Johann Sebastian Bach son descendientes de estas zarabandas que se generan en las Américas y que cruzando el Atlántico terminan conquistando la cultura musical europea y estableciéndose como música vernácula y autóctona de Europa. Eh, una pieza, eh, va, estas piezas, son parte de, de esa producción eh, que se va dando en Europa, perdón, en las Américas, donde la dinámica social característica de las colonias portuguesas e, eh, e, y españolas, ¿no?, fuerzan unos procesos evolutivos que van transformando esa música dominante en una música criolla y en una música autóctona. Ahora, esto hace que la práctica de los grupos nativos, ¿no? los quechuas, los aymaras, ¿no? los mayas parlantes, eh, los taínos en el Caribe, pero también todos aquellos afrodescendientes, que venían de Europa y después los capturados en África y traídos, esclavizados y después ellos mismos logrando su libertad, se dan cuenta que el ser músico profesional, ser maestro de música, les da una oportunidad de una movilidad social que no podían de otra forma. ¿Qué quiere decir? Que durante el siglo XVIII las sociedades atlánticas, los hispanoparlantes, los africanos y afrodescendientes utilizaron la música como una forma de movilidad social. No solo crearon las bases de una cultura musical popular, sino que también las de las clases burguesas y aristocráticas. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en México, para el establecimiento del estilo barroco en Europa. Un mestizo de madre mexica y de padre español, Manuel de Sumaya, es uno de los mejores compositores en la Catedral de México y compone unas piezas preciosas. Nunca salió de México, nunca se eh, cruzó el Atlántico o se entrenó fuera de México. Sin embargo, usted puede dar una clase sobre el barroco europeo usando la música de Manuel de Sumaya y usted no necesita hacer referencia a Johann Sebastian Bach o a Händel. De hecho, si usted ve la fecha, él nace en 1680. Johann Sebastian Bach nace en 1685. Sumaya muere en 1755 y Johann Sebastian Bach en 1750. La pieza Albricias mortales, Albricias mortales que viene la aurora es hermosísima y es en castellano y tiene todas las características que usted pueda mencionar de la música barroca eh, no sé si es posible escuchar eh, un trozo de, de esta pieza pero si ustedes pueden, cada uno de ustedes buscar en su eh, en su máquina de buscar vayan a YouTube pongan albricias mortales de Manuel de Sumaya y pueden sentarse a disfrutar de una pieza musical exquisita. Ahora, eh, una de las características, como mencioné, era que todos estos músicos, todos estos músicos, disculpe, todos estos músicos eran mestizos. Muchos de ellos, especialmente los últimos tres que voy a mencionar, eh, que voy a mencionar, son todos mulatos oscuros eh, y refuerzan y son una muestra de aquellos músicos afrodescendientes que utilizan la música como un ejemplo, como una forma de movilidad social. Eh, el mulato... Esteban Salas compone una pieza preciosa eh, que se llama Toquen presto a fuego. ¿no? Toquen presto a fuego, sueren las campanas, que el portal que vieron se ha encendido en llamas, y se refiere al pesebre. Entonces, usa la metáfora del fuego para hablar que el pesebre parece encendido. Pero es porque es la gloria de Dios manifestándose a través de su hijo que acaba de nacer. ¿No? Y este ejemplo de Esteban Salas es un excelente ejemplo musical de cómo en las Américas se da en la transición de la música barroca a la música del clasicismo con. Un género musical que se llama la música galante. Y aunque esto es una pieza eh, para la iglesia, pero Esteban Salas, eh, Manuel Sumaya y los próximos dos compositores que voy a mencionar componían para la iglesia, pero también eran los músicos a quienes se le encargaba la música para bailes y otros tipos de actividades. En el caso de Brasil, tenemos el caso de José Mauricio Núñez García. Este mulato oscuro, hijo de esclavos, era un negro liberto, pero era hijo de descendientes de personas que llegaron esclavizadas a lo que hoy es Brasil. Tiene la suerte de que Napoleón invade la península ibérica, los británicos mueven, esta historia la conocen ustedes mejor que yo mueven a toda la corte de Portugal a Río de Janeiro, el rey Joao II simplemente queda prendado del talento musical de José Mauricio Núñez y lo convierte en su músico de capilla. Una de las piezas que a mí me, me, me impresionan de este compositor es su Te Deum, ¿no? Te Deum Laudamus Tiritatapaparam, ¿no? ¿Cuál es lo interesante de esta pieza? Que es característica de las piezas de José Mauricio Núñez García y es que presenta en un momento eh, contemporáneo a Wolfgang Amadeus Mozart, cómo ese estilo musical se desarrolla en las Américas no como un reflejo de lo que está corriendo en Europa, sino como un desarrollo paralelo y diferenciado de esas músicas europeas en las Américas, ¿no? Eh, ahora. ¿Cómo esto yo sé o se puede evidenciar que no es un desarrollo, que es un desarrollo paralelo y que es un, es un desarrollo a, simultáneo a lo que está ocurriendo en Europa? En Europa, en Francia específicamente, este, llega un niño de 13 años llamado Joseph Boulange, mejor conocido como Chevalier de Saint-Georges. Su padre era un hacendado de una hacienda en eh, Dominica y su madre era la amante negra esclava que era amante del padre de Joseph Boulogne. Poco se ha establecido por qué el padre de Joseph Boulogne decide criar a su hijo como un aristócrata. Y después de coger clases de músico con músicos haitianos en Dominica y con otros grandes violinistas negros en el Caribe, su padre lo lleva a París y en París él se desarrolla como un gran espadachín, como un violinista virtuoso, no solamente como un violinista virtuoso, sino como un compositor de alto rendimiento. Una de las grandes contribuciones de Joseph Boulogne es que él. Es amigo de dos hermanos, los hermanos Stamitz, que en Mannheim están experimentando con un nuevo conjunto musical que eventualmente, eh, que eventualmente se conoce como la orquesta sinfónica. Y Joseph Boulogne y los Stamitz, antes que Mozart, empiezan a experimentar con la orquestación de este conjunto. Boulange, eh, que fue contemporáneo de Mozart, pero murió eh, un poco después, eh, obviamente mucho más viejo que, que Mozart. Mozart, murió muy joven, pero, eh, por ejemplo, el primer movimiento de esta sinfonía numerosa en re mayor, Simplemente tiene el mismo nivel compuesta antes de la sinfonía de Mozart tiene el nivel muestra el nivel al cual tenían que componer los compositores como Mozart eh, actualmente se habla de Joseph Boulogne como el Mozart negro pero después que yo leí la biografía de Joseph y escucho las piezas y me doy cuenta que hay cosas que él hace antes eh, que Mozart y que Mozart conocía de su existencia y que escuchó las piezas de Joseph Boulogne. Eh, yo prefiero llamar a Mozart el Joseph Boulogne blanco, ¿no? Porque Joseph Boulogne, nacido en el Caribe, de madre esclava, establece una forma de componer en Europa y en Francia que se mantiene como una marca del nivel de calidad al cual los compositores en Europa tienen que componer. ¿No? Este, por favor, escuchen esta pieza. Ahora, Joseph Boulange. Mauricio Núñez García y Esteban Salas pertenecen a una clase de músicos mulatos que van desde Canadá, Estados Unidos, hasta la Tierra de Fuego, de Argentina. En Puerto Rico hay dos mulatos que son contemporáneos de estos músicos. Uno es José Campeche es reconocido en américa latina como uno de los ejemplos de la pintura clasicista tradicional y vernácula en el caribe y en las américas josé campeche era oboísta era organista era maestro de música no era tecladista eh, él trabaja con su cuñado llamado domingo andino domingo andino era un mulato que era orfebre, que era músico, y ambos eran compositores. Pero, contrario a Esteban Salas, a Mauricio Núñez y Joseph Boulange, en Puerto Rico no tenemos evidencia de las composiciones de Domingo Andino y José Campeche hasta el momento. Ahora, en el, el mundo atlántico luso-hispánico, el génesis y el desarrollo de sus músicas están condicionadas por el aparato colonial. La imposición de un hábitat y de un ámbito cultural local como el europeo central en general y el europeo ibérico en particular, pero a una escala transcontinental y transatlántica inconmensurable a sus condiciones originales. Sin embargo, los colonizadores son igualmente colonizados y el ejercicio del hiperbatón histórico hecho al final del siglo XIX de hablar de un barroco como una categoría universalista de la idea de la idea necesita ser completa completada por un cambio de perspectiva normativa y mover nuestro punto de enunciación analítico a las márgenes imperiales y descolonizar dicho conocimiento y para cerrar. Dos ejemplos musicales que se me quedaron fuera. Específicamente en Río de Janeiro eh, y en esa costa de Brasil, hay dos géneros musicales creados por este tipo de compositor, que es el lundú. Pa papara, <Susurra> parirari tatara, tira de que se tocaba en los salones, y también las modiñas, ¿no? una, unas melodías con un texto romántico, ¿no? estas sentidas lágrimas, estas lágrimas, Tarira, eh, son una muestra de que entonces estos músicos que son capaces de presentar y componer música europea a la europea con todo el conocimiento y la estética europea son los que toman esa tradición musical y la criollizan y crean entonces una cultura burguesa y una cultura aristocracia aristocrática donde la música europea ha sido domesticada por las Prácticas de la vida cotidiana y de la demografía mayoritaria en la población que era mestiza, que era afro-mestiza y que tenía una movilidad entre eh, el, el, el hemisferio americano y el continente africano durante todo el siglo XIX. Así que muchas gracias por su paciencia. Eh, y por su paciencia y su comprensión por los problemas técnicos de los ejemplos musicales, eh, pero en la medida de lo posible en que podamos subsanar la diferencia entre el español y el portugués, pues como siempre termino mis presentaciones, podemos conversar. Muito, muito, muito graças, Noel. Não sei quais são as impressões dos meus colegas, mas eu fiquei maravilhado com a tua apresentação. Antes de abrir a, a, para as perguntas, eu queria só a, aproveitar da tua fala para destacar algum pontos, a partir da tua fala. Porque é, quando você mergulha no contexto das Américas, parece fazer acreditar que os europeus e os africanos se encontraram a partir do século XV. E aí, isso deixa por fora Muitos elementos. Você tocou rapidamente andaluz? Então, o que se diz, por exemplo, que a colonização árabe em é, Andaluz que durou, durou entre sete e oito séculos, mas, na realidade, o grosso das pessoas que ficaram em Andaluz eram africanos. Eram majoritariamente africanos e que eles que vão introduzir muitos dos elementos. Mas queria aproveitar desse, para citar uma personagem que é Ziriad. Ziriad. foi um escravizado em Bagdad. No século IX, ele desafiou o seu senhor e humilhou ele. Aí ele ficou personagem é, ingrata e teve que é fugir para não ser morto. Essa personagem, Ziriade, chega em Andaluz no século IX e vai ser ele que vai inaugurar, monta, criar em Andaluz um conservatório de música. Você falou de. Oh, e ao mesmo tempo as estações de. De Lopes, esqueci como se chama. No verão, você usa esse tipo de roupa. No inverno, você usa assim por diante. E ele, além disso, ele criou um instituto de beleza. E essa personagem multifacetada que vai inaugurar a modernidade e a mesa, como comer na mesa. Os três pratos, ele que inaugurou isso na, é. na, na Espanha, na Eh, sí, puedes parar. El, el Siria sí es importante, eh, y, pero dentro de la ideología franquista durante 1930-1940 eh, se empezó a hacer énfasis en árabes que provenían de la península ibérica para minimizar el hecho de de que cuando se habla del árabe, no solamente en el al andaluz, sino en la península completa, ¿no? este, uh -huh. Portugal sí, y sí. España surgen uh -huh. de esos territorios, es sí, que quienes, quienes no solamente conquistan militarmente, sino que colonizan y, uh -huh. y, y pueblan la península ibérica, bueno. Personas que hablan árabe, pero que vienen del Magreb y que bueno. vienen del Sahara y que vienen del Sahel al sur del Sahara. Bueno. O sea, eran, no. O sea, si sí el árabe de la península arábica, pero poblacionalmente, uh -huh. y por eso la importancia de la demografía y la población, uh -huh. quienes pueblan. La mayoría, de, eh, la, la mayoría de la península, hasta los Pirineos, son personas de esa área. Ahora, la importancia de establecer esto es que cuando en 1493 los reyes católicos expulsan a los árabes, no expulsan a aves de la península ibérica, lo que expulsan son personas que eran sexta y séptima generación de árabe parlantes. ¿no? Así que es prácticamente votando a la misma población de la península, pensando de que, ok, regresen a África. Eh, cosas que vamos a ver recurriendo en las Américas eh, en, otros, uh -huh. en otros momentos. Eh, perfecto. Então é, essa é, esse, esse período é de fundamental importância e o trabalho de Tinhorão, o brasileiro que faleceu há pouco tempo, ele aponta que no, uh, os reis portugueses a partir de Portugal no século XV uh, baixaram uma lei proibindo, uh, reduzindo a participação de instrumentos musicais uh, africanos em Portugal e que isso que mostra uh, que a partir desse decreto de que as músicas que vão ser transplantar para a América Portuguesa dita música portuguesa já era música uh, altamente misturada já era boa parte dessa o que se chama de música uh, portuguesa já era africana era músicas ou seja a cultura portuguesa y la, y la, e yes, Y la cultura en general de los reinos de Castilla, León y Navarra y Aragón eh, eran músicas mulatas. Eh, de, de hecho, antes de eso, uh -huh. eh, uh -huh. en la cultura europea de la Edad Media, lo que se da el uh -huh. desarrollo de las músicas de los trovadores usando un instrumento creado y desarrollado en el Magreb, que era el Laud. El Laud y el Rabel europeo son desarrollos europeos de instrumentos, de familias de instrumentos, que van desde el Magreb hasta Guinea. Eh, eh, o sea, rompiendo el mito. De que, los de, de que el desarrollo europeo en general y el desarrollo cultural musical de la península ibérica en particular eran desarrollos aislados, sin ningún tipo de relación con otros pueblos. Perfecto. Entonces, o, o, o Tata Sissé, en un trabajo de él, o Dumal, él dice que encontró en Canadá brancos. Canadenses com sobrenomes west africanos. a que são nomes, porque no, nesse período, o uh, outro elemento que não se fala é que você teve muitos uh, europeus, uh, franceses, italianos, portugueses, ingleses, que tinham sido escravizados na África do Norte. Então, a França fazia só a recompra. Dos, dos católicos e essas pessoas vão ser usadas para colonizar. Mas para finalizar, o Robert Faris Thompson no livro Flesh of the Spirits, ele vai mostrar que defende de que uh, a, a, a arquitetura do Mali que foi usado usada no, no México. No século 16, XVI, XVII, porque era muito adequada às condições climáticas nessa. Então, o que eu quero dizer na tua fala, Noé, não é só no contexto musical, mas também no contexto arquitetônico. O Mali, o Império do Mali foi presente no contexto, da, da, no contexto do México. Era isso que eu queria trazer antes de abrir a fase perguntas para o colegas e os alunos, por exemplo. Muito obrigado. E tem alguma coisa para falar, Glaucia, para perguntar, ou a gente abre para as perguntas e o João começar a ler perguntas, porque aqui não dá para ver perguntas dos alunos, dos, dos participantes. Posso falar? Why? Muchas gracias, Noel, por tu, por tu presentación. Es muy, es muy importante porque no conocemos mucho las músicas, las canciones. Eh, conozco más los textos, pero no la, las canciones. Y sé que en el periodo colonial hay, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchísimos materiales indígenas, ¿no? Que, eh, estas, Mezclas entre la, as tradições né, que são muito importantes. E desde o princípio, né, com Pedro de Gante, eh, com outros misionários, estiveram eh, com o teatro, com todo esto, estiveram estimulando la, as artes. Então, é algo que, que os indígenas estiveram involucrados, mas não conhecia eh, eh, El trabajo de, de, de los africanos, ¿verdad? estoy encantada porque es realmente la fusión de todo esto, es que se que formó la, 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 el arte criollo, ¿no? Es que, creo que todo eso se formó de, esta, de todas estas culturas, de todas estas tradiciones que se mezclaron allí. Eh, me gustaría que hablase un poquito más sobre... Esta valorización de los sujetos y de, la, de las culturas, como no escuchamos la. Sabemos por qué, por los prejuicios, ¿sí? ¿No? Pero es que, es que casi no se estudia, casi no se habla sobre la influencia. De, de, de estos sujetos que, son, que fueron muy importantes que fueron artistas que actuaron en el periodo colonial y no conocemos no yo conozco más los indígenas porque estudio los indígenas pero nombres son más difíciles de conocer mm -hmm. no conocemos en un contexto de, de los grupos pero no de sujetos no y, y me gustaría que hablase un poquito más sobre esta valorización sobre cómo eh, estuve cómo estuve eh, abafado como estuve eh, ocu oculto oculto no es que como si puedes hablar un poquito más de esto de la, esta valorización que ahora sí creo que podemos ¿no? eh, ya tenemos una sociedad sí. que eh, valoriza los objetos históricos mismo aquellos que no eran valorizados en el pasado mm -hmm. pero todavía tenemos mucho que aprender que, que que caminar. Sí. Si puedes hablar, te agradezco. Sí. Eh, parafraseando una frase de Nietzsche que se usa mucho, ¿no? De que eh, no existen hechos sino interpretaciones. Eh, una forma en que yo leo esa frase de Nietzsche eh, y en una forma muy coloquial yo lo comparto con mis estudiantes. Y es que yo les digo... Cuando tú desvalorizas a otra persona, al otro, esta otra persona puede descubrir la cura del cáncer y tú no le vas a hacer caso. ¿no? Porque lo más importante no es el dato o el hecho de que esta es una persona inteligente capaz de resolver los problemas igual que tú, sino que como ya tú los has descartado. Pues no importa lo que hagan, tú no vas a valorizar y no vas a incluir en tu relato lo que ellos hacen. ¿Y qué ocurre? Muchos de estos compositores y de estas músicas existían. Muchos de musicólogos conocían, por ejemplo, eh, yo sé, conocí para los 1970 músicos que conocían a José Mauricio. Pero cuando iban a dar una clase de historia del clasicismo, José Mauricio no existía porque no porque no conocieran el repertorio de José Mauricio, era porque partían de la premisa de que José Mauricio se copió, de que él solamente era un reflejo del original. ¿Qué ocurre? Ahora cuando empiezan a hacer esas investigaciones y decir, ok, vamos a ver si esto que se copió. Ah, espérate, él no comenzó a componer 10 años después de Mozart, él no comenzó a componer 20 años después de Haydn. O sea, cuando uno ve la fecha cuando nace y cuando ve la fecha cuando muere, uno dice, él estaba haciendo la producción y él, como todo músico, en toda la época. ¿Qué va a ser? Ok, ¿qué tú quieres que te ponga? Ah, tú quieres un tedeum y que suene como si lo estuvieras con, este, escuchando en Lisboa. Pues yo tengo la capacidad de tú aquí en Río de Janeiro escuchar un tedeum que te suene como si tú estuvieras en Lisboa. Claro, hoy día con nosotros decimos, bueno, pues el tipo, como decimos en Puerto Rico, está fuera de serie, ¿no? Tiene una capacidad increíble. Pero en ese momento, cuando se desarrolla la musicología brasileña, cuando se desarrolla la musicología latinoamericana, pues si yo lo trato como que es un reflejo, pues yo ni me molesto. O como me dijo una vez una musicóloga norteamericana en Michigan, cuando yo le planteo lo que acabo de plantear, ella me dice, sí, pero es que esa no es la medida de las cosas. No. Pues entonces ya no es un, el, el, el problema no es no saber el dato, el problema es cuál es el paradigma con el cual yo estoy explicando. Por ejemplo, Joseph Boulogne, eh, que fue coronel del ejército revolucionario, eh, hay un él tiene una calle con el nombre de él. Él renunció a su título de nobleza, nobleza baja, todo lo que sea pero él renunció porque él se alineó con la revolución. Con el reino del terror estuvo a punto que lo que guillotinaran y él nunca renunció a su principio revolucionario. Pero qué ocurrió, pues era negro y a la hora de escribirse la historia del clasicismo, aunque la gente conociera sus piezas, no lo iban a incluir, ¿por qué? Porque la medida de las cosas era Mozart ¿No? Entonces, cuando uno se da cuenta, por ejemplo, todas las personas que han tocado el concierto número uno en Mi mayor eh, para violín y orquesta sinfónica de Joseph Boulange, eh, y si alguien es violinista, sabe que la diferencia de un semitono en los sobreagudos es una muestra de dificultad. Él la estrenó, él la tocó porque él era un violinista eh, virtuoso. Años más tarde, Mozart compone un concierto para violín bastante parecido uh, al de Joseph Boulange en mi bemol, un medio tono abajo. Para los que no saben música violín, esa bajada de medio tono representa bajar el nivel. De dificultad del violinista. No está probado, pero la hipótesis de los violinistas es que Mozart usó de modelo el concierto para violín de Joseph Boulogne. Entonces, cuando en mi caso, cuando yo doy las clases de música clásica, entre comillas, o música europea, yo no presento a Haydn, yo no presento a Mozart. Yo presento a José Mauricio y a Joseph Boulange. ¿Por qué? Porque no es un, es un asunto de que, ah, ¿cuál es la marca? Ah, ellos son la marca. Pues a mí me importa que haya nacido en, en Río de Janeiro, sea hijo de esclavos, y me importa que aquel, su padre lo llevó de Dominica a París a los 13 años. El asunto es que ellos producieron música que es la marca que establece. Como se componia em esse período de tempo? Uh, obrigado pela resposta e intervenção da, da Glácia Então, esse é o debate quase internacional. não É um contexto das Américas. Hoje, por exemplo, você tem, alguns anos atrás, o William Turan, que le, lançou o livro Jogador, Lançou um livro emblemático na França que se chama Mes Étoiles Minhas Estrelas Pretas, de Lucie Obama. Então, ele vai retomar todos esses personagens, mas o que ele estava tocando é que a França tem que reescrever os livros de história. E isso deu uma confusão, e eh, a, a, o debate era: será que ele tinha condição para escrever esse livro? Então, mesmo na Rússia, você tem esse problema, porque quem, por exemplo, fundou a Academia Militar Russa é animal, que é um escravizado oriundo da África Oriental. Ele é o avô de Pushkin. Pushkin, o maior escritor Russo, é negro. Mas os russos não querem admitir que Pushkin é negro. Então, eles branquearam Pushkin e não querem falar da questão racial de Pushkin. Você tem esse, esse, esse debate muito forte, mas o contexto brasileiro é muito mais emblemático, porque a população afro não é minoritária. Isso que é o problema, porque você falou de, de democracia, assim, de demografia. Então, como nesse contexto esses elementos não aparecem. Bom, eu passo a palavra se o Felipe quer dizer alguma coisa antes da gente falar para os alunos. Sim, Alain, obrigado. Noel, muito obrigado pela, pela sua conferência. É, eu fico. tem muito interesse nessa relação entre história e música, como essas articulações se dão, e como nós, de certa forma historiadores, como nós ficamos muito preocupados com os processos maiores. Ligados principalmente àquela tríade, economia, política e sociedade, e deixamos de lado um conjunto de questões tão fundamentais para a formação dos sujeitos e destas mesmas sociedades e nacionalidades, como a música, uhum. como ela acaba definindo. O Brasil tem, tem na música uma de suas marcas. É, eu lembro quando é, fiz uma festa na Inglaterra e botei música e comecei a festa botando rock a festa foi uma porcaria depois que eu botei samba começou a festa e aí não acabou mais não é? É, e o padre José Maurício não é ele até o final dos anos 90 ele não entrava em nenhum compêndio sobre a história da música. Ele não fazia parte dessas discussões exatamente pelo ponto que você trouxe, da acusação de que ele apenas copiava, de que ele era um plagiador, de que toda a sua orientação era europeia e só o que ele fazia era eram cópias. E de lá para cá, de 30 anos para cá, basicamente é, principalmente na música, na musicologia, os pesquisadores começaram a olhar para as pautas. Aliás, eu acho que historiadores deveriam olhar para as pautas também, para as pautas musicais, para entender essas variações e como é, os nossos ouvidos também são adequados, como os nossos ouvidos são ensinados a ouvir um determinado tipo de canção. Né? a gente pode pensar na música é, alemã dos anos 20, dos anos 10, uhum. não é? Que para muita gente até hoje é barulho. E eu vou pensar essa música alemã dos anos 10 perto do punk, do punk inglês dos anos 70, aonde a, a ordem era não saber tocar, não saber tocar, vamos fazer barulho. Uhum. Né? Então os nossos ouvidos são adequados e tanto. É, essa música alemã de anos 10, quanto o punk dos anos 70, elas vão se assemelhar numa dúvida que quem ouve pela primeira vez tem: isso é música? Bom, o que eu quero é, trazer aqui, enfim, e, e dialogar de, de com você é sobre, em primeiro lugar, a importância da gente olhar para a música. O Alain me chama sempre a atenção para a ideia de histórias conectadas e talvez é, as canções as músicas sejam um, um dos principais exemplos de como a diáspora africana se melhor transplantada conseguiu levar consigo também pensamentos sentimentos e colocá-los a partir do a partir desse cancioneiro que vai ser uhum. tão importante na construção de nacionalidades sim. era isso enfim sim é, eu tive. A... Não é, não, não desculpe. Eu acho Sim. que não é só a música, porque a música proporciona as possibilidades de alteridade. Então, com isso, eles lançam as bases da alteridade nas Américas, onde corpos diferentes, raças diferentes, entre aspas, conseguem se tocar, se olhar, se tocar, se abraçar. y si se humaniza, que la música proporciona el proceso de humanización del otro. Ok, iba partiendo entonces de estos dos comentarios. Primero, eh, yo tuve la oportunidad de tener un entrenamiento dual en música e historia. Así que lo que presentó Felipe lo puedo entender, ¿no? porque cuando yo estaba en el departamento de historia, no, el, entonces me daba cuenta de que, bueno, el paradigma era la, musica, la la historia económica, la historia social, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta que es que ha sobrevivido eh, algo que se crea al final del siglo XIX y se establece a principios del XX en Europa y se trasplanta en las Américas y es pensar que la música siempre es algo externo a los seres humanos. ¿no? Y es algo que yo siempre digo, ¿no? nosotros producimos música, pero la percibimos como si fuera algo que viniera fuera de nosotros. ¿no? Y esta ideología de la música absoluta, de que la economía, las relaciones sociales, pues tienen poca o ninguna influencia sobre la música, eh, pues de alguna forma ha creado que de la sociología, la historia y la antropología, pues sean un poco tímidos al estudiar la, la música como un objeto creado por seres humanos. Y que si la música es un objeto y un fenómeno, que surge y emerge a partir de las capacidades antropológicas humanas. Toda disciplina humana puede estudiar la música como un aspecto de esa forma de comportamiento. ¿Qué ocurre? Una vez se trata la música de esa forma, entonces empezar a hablar de, ok, ¿y cómo este texto refleja el racismo? ¿Cómo esta práctica musical eh, es una evidencia física de que existen unas diferencias de clase y unos procesos de ma marginalización? Y ahí las cosas, pues entonces se problematizan. Uh, pero lo, lo interesante es que en el proceso de racialización, eh, se presenta una dualidad no y, es una, y realmente es una contradicción en el discurso con relación a lo que se hace no por un lado yo digo no la música eso no tiene nada que ver con la política porque la política es una cosa y la música es otra es la otra sin embargo a ah, los negros ¿qué, qué pueden contribuir ellos o oh, música popular en el carnaval eh, el cuerpo que se mueve y que es inmoral. ¿no? Eh, sin embargo, son otros tipos de música los que, entonces, ah, pero esta es separada. Entonces, en el caso, regresando al caso de Núñez, es su persona. O sea, si Núñez, si Mauricio Núñez hubiese sido, un blanco criollo brasileño, nadie hubiese dicho que se estaba copiando. ¿No? Porque de alguna forma, este, hubiese dicho, ah, pues de, de, él nació en el tránsito de Portugal a Brasil. ¿No? Algo, a, algo hubiesen creado. Pero con Núñez no había alternativa. O sea, tenían que bregar con un ser humano que nació en Río de Janeiro pero en el caso de él, es físicamente tenía todo el fenotipo de lo que ellos querían establecer como que era imposible que pudiera producir ese tipo de cultura. Eh, hoy día, por ejemplo, en el caso eh, de Brasil, pero que no ocurre solamente en Brasil, en, la, en el principio del siglo XX, por ejemplo, en Puerto Rico era mucho más fácil decir... Mi maestro de violín viene de Alemania. A decir que venía de uno de los pueblos de Puerto Rico, ¿no? Porque eh, el decir que era alemán ya era una garantía de que, que okay, recibiste la mejor educación, aunque la persona nativa de Puerto Rico que no hablaba alemán le hubiese dado o la, o la y, educación igual en el violín o superior. Eh, y me imagino que, y de hecho yo conocí en los 80 músicos este, contemporáneos de música electrónica, de música experimental, a Col Reuter y, y a otros. Y sí me acuerdo de, esa, de ese debate ¿no? de, que se dio en, en Sao Paulo y en Río de Janeiro con relación a la, a la música contemporánea y que era una influencia extranjera, etcétera, etcétera. Pero, Espero haber entendido las preguntas y haber podido contestar. No veo 10 preguntas de... Por ah, oh, lo oh, menos, yo creo que el musicólogo, musicógrafo cubano Alejo Carpentier, expresó muy bien. La dificultad de estudiar música en Hispanoamérica y, y, en, y en el mundo este, de habla portuguesa, primero es el acceso a las fuentes. ¿no? Mucha música que se está rescatando en México, en Colombia, en Perú, en Brasil, eh, se está rescatando porque la mayoría fue desechada y descartada porque se pensaba que si había sido una producción local no valía la pena eh, rescatarla eh, codificarla restaurar los manuscritos y hacer transcripciones eh, pero entonces ahora como ha cambiado el paradigma y la valorización no pues entonces está todo el mundo buscando dónde encuentro manuscritos y eh, porque ah porque ya no es música que es copia, es una música que me va a abrir una ventana a cómo funcionaba la sociedad colonial en ese momento. Uh, por ejemplo, en el caso de Sumaya, es bien interesante que la Academia Estadounidense ahora está usando a Sumaya y a todas las capillas de música de esa época en México. Como una forma de historiar un cambio de estilo musical que se dio en Europa, que fue la transición de las formas de la teoría musical y del análisis de escala y de la armonía del Renacimiento a una transición al estilo moderno que caracteriza al tardío barroco y al clasicismo. ¿No? Entonces se dan cuenta que todo el material que se genera en América Latina amplía la comprensión que se tenía de ese periodo de tiempo utilizando única y exclusivamente las fuentes europeas. ¿Por qué? Porque entonces le abre la ventana a una sociedad donde los protagonistas como... Eh, Mauricio, como Domingo Esteban, etcétera, etcétera, son personas que a pesar de que han sí asimilado y aprendieron el sistema de musical europeo, pero han crecido con unas tradiciones musicales en su barrio que Mozart, Haydn no tuvieron, no porque vení, no solamente estaban en en continentes diferentes, sino en contextos humanos diferentes. Y entonces, ahora, con esta visión antropológica de la producción musical, dices: bueno, pues si el contexto es diferente, si el grupo demográfico es diferente, pues aunque esté usando armonía europea, hay algo que eso va a, va a marcar lo que se está componiendo. Y claro, las muestras para mí, en el caso de Brasil, es como en la iglesia y en las salones de concierto, la música sonaba, ¿no? Muy este, armonía tradicional. Sin embargo, esos músicos eran los que iban y se componían los lundú y las bodinhas. Usaban la tecnología aprendida, pero entonces las melodías y los bailes que habían aprendido de niños las codificaban en, en, en el lenguaje musical, ¿no? Y por ejemplo, contemporánea muerte, contemporáneamente en para seguir usando el ejemplo de Brasil, ¿no? Tienen un grupo como Sepultura, okay, no es contemporáneo, etcétera, etcétera, ¿no? Está bien. Sin embargo, ¿cuál es la dualidad? Ah, es parte de la historia del rock en América Latina, del heavy metal. Pero una cosa es, es practicar el heavy metal en Brasil con el Amazonas de frente. Y otra cosa es practicar heavy metal en Estados Unidos al lado del Mississippi. ¿No? Son heavy metal. Pero uno explica por qué al fin y al cabo Sepultura. Tiene una estética única con relación al heavy metal, y por qué ACDC o Kiss o lo que sea tiene su propia estética, aunque ambas sean identificadas como rock. No sé si lo confundí más, o, pero este, Traté de hacer un caso aquí. Uh, <coughs> Antes de pasar la palabra para. No sé si tiene otra. tem pergunta o Clínio queria fazer a pergunta, a fala de Noel já respondeu muitas colocações mas o debate que você está trazendo sobre a música é a mesma coisa quando você mergulha sobre os movimentos políticos nas Américas os chamados revoltas é, porque que foram bem é, anterior ao que vai acontecer nas Américas na na Europa mas as pessoas tendem a analisar os levantes dos escravizados nas Américas a partir da Europa. Ora, aqui foram os, os, os primeiros. A gente não consegue uh, o, o tempo todo fazer se desvencilhar. É a mesma coisa. A revolução do Haiti é pensada a partir da Revolução Francesa. Mas não se pensa cara, a, a, a singularidade da revolução do Haiti acho que há isso o tempo todo a negação de que os escravos não seriam capazes de um processo uh, de tamanho processo civilizacional sobretudo quando se fala das contribuições deles no que diz respeito às contribuições no mundo da política isso não é sempre pensado a partir da Europa e não a partir das Américas hum. acho que isso é um é. problema dos historiadores é. de hecho este... Yo estoy desarrollando un proyecto ¿no? pensando en lo del de cambio de visión y la dificultad de estudiar, de investigar la música en América Latina, Brasil incluido. Eh, y es escribir un opúsculo que, se va titu que está titulado eh, Las músicas de las sociedades atlánticas, pero vistas desde las Américas y haciendo las preguntas desde las Américas. Porque no es el objetivo no es negar que existe una cultura musical en Europa, ¿no? Por por para dejarlo claro. No es cómo yo puedo estudiar la música a partir de mi punto de enunciación. ¿No? Estudiar todas aquellas Formas de hacer música que son pertinentes y, y puntuales para yo poder explicar y hacer mejor sentido de cuál es mi cultura musical. Entonces, eso implica que yo voy a estudiar la música europea no porque es el paradigma a seguir, sino porque su población estuvo presente en mi historia. Y yo no puedo hablar de la música que me rodea sin decir, bueno, pues hay una parte de una gente que vino de esta región, ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo que acaba de plantear Alain? Donde algunas ocasiones tenemos que cuestionar nuestra misma perspectiva y entender que en ocasiones, sin querer... Eh, guardamos formas de ver y de explicar que mantienen eh, el punto de vista hegemónico de explicar las cosas desde Europa, ¿no? Y entonces eh, la cosa cambia porque eh, eh, nada, este, entonces, o sea, nuestro origen no está en Grecia, nuestro origen está aquí. Este... Eh, los griegos pues tuvieron sus cosas allá y resolvieron sus cosas, pero nosotros, nuestro origen está acá y tiene que ver con otras prioridades culturales y otras presiones evolutivas de nuestra sociedad. Paso la última palabra a Glaucia, la última pregunta, antes de hacer no, no las últimas consideraciones. Bueno, me gustaría preguntarte sobre, sobre la movilidad social que has mencionado, porque es interesante, porque eh, yo también tengo un pie en las artes, eh, eh, he hecho artes plásticos, entonces, entonces eh, estudio las pictografías indígenas, entonces, entonces siempre estoy... Pensando em artes, sempre estou pensando em análises de imagem nesse todo. E como conheço muito pouco a música, não sei as discussões que que há em relação à música. Pero por lo que me has dicho é lo mesmo que se passava com os indígenas porque los eh, mestizos adotavam la identidade que era mais... Uh, más tenía más ventajas, ¿no? porque sí. a, los mestizos a veces eran indígenas, a veces eran españoles. Entonces, esto es muy interesante porque me parece que esta cuestión de la movilidad social, tanto por las profesiones, las ocupaciones, los oficios, como por, por a, 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 con, con qué estaban más conectados, si con la educación que recibían de los padres. O con la tradición indígena, cuando eran descendientes, por ejemplo, de los gobernantes. Y ahí sí era, era un vantajo, porque podría, podrían acceder a cargos y todo esto. Entonces, es, es una cuestión de, de movilidad y de adaptación a, a, a la situación que es más ventajosa, ¿no? Que tiene más ventajas. Sí. Entonces, me gustaría que hablase un poquito más de la, de la cuestión de la movilidad social. Eh, que estos que es, estos hombres eh, hacían como el, el oficio eh, como las artes les daban más a, a, hacían con que pudieran sí. ascender socialmente pudieron, cómo se cómo era este eh, cómo a, a este conocimiento cómo aprendían ¿Tiene, a, a, podría hablar un poquito más sobre eso sí, sí. De, de hecho estoy terminando Estoy terminando un, un texto sobre historia de la enseñanza de la música en Puerto Rico. Eh, y hablo sobre eso porque usualmente, eso fue algo que he estado pensando, usualmente cuando hablamos de movilidad social, pensamos únicamente en la movida vertical de abajo para arriba. Pero yo hablo también de movilidad, movilidad social horizontal. Porque no es que dejaban de tratarlos como negros. Eh, realmente era más un asunto de en qué posición que tú ejerces como profesional, yo te trato mejor que el que está debajo de ti. ¿No? Este, desde el momento, eh, hay mucha iconografía musical. No, usando las artes plásticas, que muestran cómo en, en Lisboa, en las coronaciones y en los, con, cuando se comprometían las princesas, eh, hay todo, unos músicos eh, que vienen de Guinea, que tocan eh, sacabuche, chirimía y bajones. Enrique VIII tenía un trompetista que era el más que le pagaba y era su trompetista preferido. Y se llamaba John Black, porque no se sabía de dónde venía, pero provenía del área de Guinea. Eh, ¿Qué quiere decir? Eh, había un reconocimiento que estas personas tenían unas capacidades. Claro, eh, la, el problema es que se esencializa todo. Entonces empiezan a decir es que son buenos músicos porque son negros. No, son buenos músicos porque todo ser humano tiene la capacidad de ser buen músico, sea blanco, negro, color de rosa, transparente, lo que sea, ¿no? Pero como los seres humanos nos encanta tanto este, esencializar, ¿no? Es que es así porque es gordo, es así porque es flaco, es así porque es alto, es así porque es bajito, es así porque es calvo, es así porque tiene mucho pelo. No, este siempre estamos en esa pero por ejemplo en el caso específico eh, tanto los pueblos originarios sociedades originarias como los que trajeron esclavizados de áfrica lo que ocurre es que en el proceso de evangelización no especialmente los sacerdotes ellos no querían esperar a que esta gente aprendiera portugués o aprendiera castellano entonces, los sacerdotes empiezan a convivir con ellos y a aprender los idiomas originales. Se dan cuenta del talento que tienen. Entonces, empiezan a usar las artes, no hablando de la psicología Gestalt. ¿no? Eso fue mucho antes de que se le ocurriera hasta la palabra Gestalt. ¿no? Se dan cuenta de que ellos pueden acelerar el proceso de evangelización. Si ellos canalizan esas capacidades, ¿pero qué ocurre? En el proceso, ellos se olvidan de darle crédito de que estas personas pueden hacer esto porque son personas igualmente creativas que ellos. Este, y entonces, para mí, es algo que yo siempre tengo en mente. Ok, estas personas, tanto en el Amazonas o en, 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 la, en la Cuenca del Plata, en Paraguay, con los guaraníes, etcétera, etcétera. Sí, ellos tenían talentos. Antes de, de que pasaran 100 años, ellos dominaban la plástica y dominaban la música europea. Pero ninguno de esos sacerdotes se detiene para decir, ellos aprendieron esto porque yo me di cuenta que en su propia cultura, ellos tenían unos procesos de aprendizaje y enseñanza y las capacidades de hacer representaciones pictóricas que fue lo que les permitió que yo aprendieran rápido cuando yo le di las clases. Entonces, ahí es donde viene el racismo. El yo no reconocerle, o sea, pienso, milagro, aprendieron a pintar, ¿no? Milagro aprendieron a tocar ¿no? y milagro este, aprendieron castellano rápido entonces eso me acuerda este, un libro maravilloso eh, escrito por este, Roy Wagner un antropólogo y es una frase que a mí me encantó y me, me, me la memoricé donde él dice nosotros hablando de los antropólogos y yo lo aplico a mí cuando hago historia no digo yo tengo que reconocer que esas personas que que estoy estudiando, tienen la misma capacidad que yo tengo de resolver los problemas cotidianos de su vida. Que tienen la misma capacidad creativa de ver un problema y decir, ok, vamos a resolverlo de esta forma. Entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces yo puedo hacer, extrapolar y decir, bueno, quiere decir que los misioneros, los conquistadores, los administradores, por más benévolos que ellos quisieron ser con estas poblaciones, no la estaban viendo como personas que tenían la misma capacidad creativa que ellos tenían y que cualquier cosa que ellos hacían eran nenes que estaban aprendiendo de cero eh, y, y eso cambia mucho porque a pesar de que yo quiera desarrollar una forma de investigar decolonizadora, si yo no me cuestiono profundamente mis paradigmas explicativos, puedo estar reproduciendo formas colonizadas de ver y explicar y esencializar al otro. A primeira vez que eu ouvi a tua faixa, Senhor Manuel, e agora o que me vem na cabeça é que eu acho que nas Américas se esquece também, não sei se por falta de conhecimento, no que diz respeito à África Ocidental, você teve músicos profissionais. Por exemplo, se eu pegar o caso dos Griot. então ele tem é mais complexo definir o que é o griot, mas dentro da sua uh, especialidade, a música está há alguns dias atrás, eu te um, um documentário de, que vai dizer, eu não eu não sou, não me tornei músico, eu nasci músico. Então essas pessoas transplantadas para as Américas é a única coisa que eles sabem sabia e sabem fazer. Então se alguém toca uma um instrumento de 21 cordas, você apresentar um instrumento de três, quatro cordas, ele vai tocar com muita facilidade. Porque isso ele já, já faz parte da, da, da cultura dele, da cultura profissional dele. Agora eu acho que bom fazer as suas considerações e a gente agradecer. Si puedes puede no, hacer sus consideraciones finales. Las palabras finales, si puedes hacer. Ah, ok. Para unas últimas consideraciones, sí. últimas palabras. Primero, antes de, de nada, agradecerles. Ha sido una experiencia marav maravillosa compartir. Eh, mi primera experiencia con Brasil fue en Minas Gerais en el siglo pasado, eh, fue maravillosa, después estuve en Río de Janeiro en, en unas conferencias, eh, pero todos mis amigos brasileños este, uh, siempre es maravilloso, pero eh, para mí el asunto es, yo soy historiador, o sea, soy músico, eh, can, cante ópera, etcétera, etcétera, pero soy historiador de la música y le tengo mucho cariño a la disciplina de la historia y, y cuando la veo que se puede combinar con las artes este que entonces uno puede romp, crear nuevos paradigmas explicativos fuera no, no es que se deje el aspecto económico lo que sea pero entonces eh, se le da un sentido tridimensional a la explicación no donde los seres humanos no experimentamos nuestra existencia en una forma unidimensional. ¿No? Aunque sea pintor, eh, se relaciona con músico, aunque sea músico, se relaciona con escultores, y aunque sean escultores. Y aún así, lo que, no, lo que vemos es que en la práctica, los seres humanos no creamos separación entre conocimiento científico y conocimiento humano entre práctica artística y práctica de creación de conocimiento no que la música y el arte es tan creación de conocimiento como producir una tesis de 300 páginas ¿No? y que se problematizan situaciones humanas y que se plantean en forma artística ¿Qué ocurre? Si la historia se aproxima de la misma forma desde el punto de vista de la creatividad artística, entonces rompemos y vemos cómo los paradigmas explicativos económicos coinciden y se transforman a la hora de enfrentar el hacer musical y las prácticas artísticas en una sociedad. Así que espero que esto sea el origen de nuevas tesis y nuevos planteamientos de los estudiantes de historia, este, y cuando se acabe la pandemia, pues entonces poder ir y conocerlos personalmente. Uh, bueno, en nombre de, de los colegas del departamento de historia, de la coordinación del curso y de la posgraduación, eh, agradezco inmensamente, Noel. Por nos brindar com essa maravilhosa apresentação. Aproveito também para agradecer o João, a Maria e também a... a Marcela, que fez o cartaz, e todos os alunos e alunas que fizeram o trabalho de divulgação. Sem esquecer a Alessandra, a secretária do departamento, que divulgou, a Sheila também, que divulgou. E a presença da Gláucia e Felipe, agradeço muito. E já vamos convidar para o próximo mês, vamos ter também um outro porto-riquênio que vai nos brindar com na, quase na mesma temática. Mas a, antes de finalizar, queria, porque a gente não conhece não, o seu trabalho, e um dos projetos que estamos pensando, Felipe, eu e Clínio é aproveitar das palestras para fazer publicações. Como fazer para ter acesso aos teus trabalhos e poder publicar no Brasil. Sim, claro. Muito obrigado. Graças. Muito obrigado. Um prazer. Graças. Obrigado,